pollo, gallina y pavo. Lleve su pollito, lleve su pollito, lleve su pavito. En riesgo el abasto de pavo para las fiestas decembrinas. El pavo es un poquito escaso ahorita, pero pues vamos a ver que nos traigan para surtirnos un poco de más para los días y las fiestas que están viniendo. Pollo, pues hay pollo, todo. Tenemos que buscar de dónde, pero vamos a tener para vender. Otra negativa para las ventas es el precio, ya que este podría aumentar. En realidad el pavo pues ya subió de precio. Pues la materia prima que se utiliza para los alimentos y para todo eso viene de Estados Unidos, y con lo del dólar, pues incrementó un poco lo que es el precio del pavo. Podría ser que sí subiera un poco más. Hasta ahorita se ha mantenido estable. Asimismo, los comerciantes del producto se quejan de la competencia desleal. Realmente empezamos un poco bajo a lo esperado. Y es la próxima semana es lo que se espera, que a reventar las ventas. Pero hablando sinceramente, nos están afectando un poco las personas fuera que venden. Pues ellos realmente, ¿cómo le explicaré? Buscan vender a como sea, fregando al cliente y no dando las cantidades de producto. Por eso lo venden a veces más barato. Los vendedores de pavo esperan salir adelante con las ventas para registrar buenas ganancias al finalizar la temporada.